Seguimos hablando sobre lo que tú estás calificando como una crisis mediática debido a la salud del presidente, Guillermo. Sí, Eduardo, porque de acuerdo a la narrativa que hiciste de manera muy puntual de cómo sucedieron los hechos, que además hace sentido en los tiempos de cuando el presidente aparentemente se siente mal, lo trasladan y saca su tuit, vimos que el vocero presidencial, que por cierto estaba en Tamaulipas, no tenía la información. A ver, pero para que vean lo que son los rumores, dicen que no estaba en Tamaulipas, que estaba en el Estado de México acompañando a la candidata de Morena a la gubernatura. Pues es que hay evidencia de que acompañó a la doctora Sheinbaum en un acto proselitista el día anterior y se quedó el domingo. En todo porque caso, lo raro es que el vocero no acompaña al presidente en sus giras. Es el vocero. No, es el vocero presidencial. No es el vocero de una corcholata o de una candidata. Y el no solo no acompañarlo físicamente, sino tener a personal a su cargo que le esté informando de lo que está sucediendo para poder reaccionar oportunamente. Aquí sí, porque aparentemente nadie le habló, oye, sí se puso mal, porque él garantizaba que la gira seguía y no, que era falso todo lo que se había dicho. Y aparte de que lo hizo todavía posterior al tuit del presidente, o sea, una descoordinación absoluta, que precisamente es lo que da pie a que la gente empiece a especular, empiece a generar noticias falsas, que a mí personalmente me llama la atención. Tuve oportunidad de leer una enorme cantidad de chats o comunicaciones directas de gente que uno supone que entiende cómo funciona esto, que no se debe de dejar llevar por chismes, Eduardo, compartiendo información terrible, dejándose caer en la especulación, incluso fomentándola ante esta ausencia de parte del gobierno de dar una explicación oficial. Ahora, ¿Como quién? Pues digamos políticos conocidos que la verdad se dejan llevar ante chismes y rumores cuando uno supondría que tienen más experiencia y más capacidad para entender que hay que ir a las fuentes oficiales y rigurosas. Y me imagino que si eran políticos de la oposición, ¿no? Sí, básicamente de la oposición, claro que sí. Y el otro tema es que independientemente de la descoordinación o del error, llamémosle así, de no tener la información a tiempo, creo que también hay una cierta tendencia de parte del gobierno y de la vocería de no reconocer que el presidente pudiera tener una enfermedad o una dolencia, que es lo más normal del mundo, y que además esto se corrige, digámoslo, con un boletín oficial o con una postura oficial. El presidente tiene esta dolencia, el doctor nos ha dicho esto, y con eso acabas con cualquier especulación, a pesar bueno, de que... Bueno, hoy en la mañana el secretario de Gobernación no supo decir cuántas dosis ha recibido el presidente. Esta tendencia a protegerlo, que yo creo que es innecesaria, demuestra también una como necesidad o una desesperación de tener un control para hacerlo parecer como infalible, como que no sufre de nada, cuando considerando su edad... Más bien como invulnerable. Cuando es 69 normal, años, sí, un infarto, tres veces COVID, hipertenso, pues digo, yo soy un poco mayor que el presidente, soy hipertenso, ¿no? He tenido una angina de pecho. Yo, cuando me dio COVID, yo me preocupé muchísimo. No me pegó duro, pero yo porque ya llevaba 5 dosis. Sí, y en todo caso, esto de hacerlo parecer, como dices tú, invulnerable, se me hace totalmente innecesario, dada su edad, sus condiciones, y aparte, pues digamos que lo deshumaniza, porque le puede pasar como a cualquiera, y obviamente claro, no se le desea, y por supuesto, como dijo Ana Laura en el bloque anterior, por el bien del país, por el bien personal de él, todos esperamos que se recupere. Esta necedad... Ya le preguntó al secretario si iba a tomar el Plavix, que es este antiviral compuesto. Tampoco hubo respuesta. Nomás les quiero decir, no hay Plavix en las farmacias de México. Y en Mercado Negro, la dosis de 5 días está sobre los 15 mil pesos. Pero me imagino que el presidente sí va a tener Plavix. Sí. Pero aquí hay otro punto que hay que poner sobre la mesa y que se ha puesto sobre la mesa en los medios, que es la falta de claridad, uno, de cuántas vacunas tiene. El punto dos es... El presidente le hace falta otra vacuna porque ya lleva 6 meses sin una vacuna actualizada y él debería tener como adulto mayor una vacuna actualizada. Pero que no se ponga la cubana, que no sirve para nada, por favor. Bueno, y la tercera es que ya deberían darse este servicio donde los particulares pudiéramos comprar una vacuna y los que no, bueno, pues buscar las opciones para satisfacer esta demanda. Entonces, otro tema que va de la mano relacionado con la enfermedad del presidente. Claro. Alejandro. Sí, la verdad es que este suceso
da para muchísimo. Como habíamos mencionado, pues se puede analizar desde diferentes aristas. Algo que tú dices, Ana Laura, pues que se debe ya de permitir que los privados puedan vacunar a la población abierta, ¿no? La verdad. Y otra cosa increíble, o sea, que se necesita hacer es que existe el Paxlovid y que sea, que cualquiera lo pueda adquirir con una receta médica. Pero me llamó mucho la atención algo que dijo Guillermo y que es la protección del presidente, ¿no? Más bien que lo deshumaniza. Yo creo que, bueno, lo deshumaniza, pero esta protección a las personas, pues es un rasgo del populismo, ¿no? O sea, lo que, más que informar lo que sucedió ayer, es cuidar esta imagen del presidente como ultramaratonista keniano, ¿no? Entonces, entonces vimos a todo el aparato burocrático tratando de promover esa idea, pues, ¿no? De proteger a la persona. Mira, no hay que olvidar que el presidente López Obrador es el presidente de mayor edad del México contemporáneo. Claro. No goza de la mejor salud. Sí hace ejercicio. Es un hecho que desde la segunda vez que fue al hospital donde le hicieron esta angioplastía, se puso a hacer ejercicio, ha subido videos de él corriendo por todos lados, jugando al béis, etcétera. Pero ¿saben qué iba a comer a desayunar ayer en la mañana? Antojitos yucatecos, cochinita, llenos de manteca, llenos de grasa, lo cual no es lo mejor, pues sí, para no alguien ideal, que tiene medio tapadas las arterias coronarias del corazón. Es muy rica, pero es bastante fuerte en grasas. Y evidentemente, pues si vas a Yucatán, tienes que comer eso. Aparte de que el desayuno iba a ser en el campo militar. Y en esta parte del ocultamiento, pues sí, como bien explicaste en el bloque anterior, nos dicen que es COVID. Pero dadas las circunstancias, dadas las características, podría pensarse que pudiera ser un mal cardíaco mayor. Ya no quiere hacer eso. Es que ya no nos dijeron la verdad la última vez. El mismo presidente dijo, no, fue un examen, para empezar fue como que de un día para otro, fue un examen, nada más que ahí estaba yo, me iba a hacer, no fue un examen, fue de emergencia su llegada, porque aparentemente empezó a sentir una angina de pecho, o sea, un dolor muy fuerte en el pecho, y por ahí se fue, y esa fue la última vez. Entonces, no hay una gran credibilidad en torno a la salud del presidente. Como hay que decirlo, la mayoría de los gobiernos del mundo guardan como secreto de Estado la salud de su presidente o ministro o primer ministro. ¿Por qué? Porque una mala salud o un riesgo de que pueda quedar incapacitado o muera puede llevar al país a una crisis política y económica de incalculables consecuencias. En nuestro país es un tema de Estado, porque incluso pues no hay una enorme claridad al respecto de qué sucede ante la ausencia del presidente. Es un tema que incluso se ha promovido que se legisle, que se cambie, porque hay muchas lagunas al respecto. Y sí, una enfermedad del presidente en funciones podría llevarnos a otro tipo de crisis, por lo menos, no sé, financiera, tal vez no militar. Porque bueno, pues a una crisis político-económica. A ver, si el presidente quedara incapacitado, entraría en vigor la Constitución y el secretario de Gobernación entraría como presidente, sí que ya sustituto a estas alturas del juego, lo cual dejaría descalificado al secretario de Gobernación para ser presidente en la próxima. Entonces imagínate la bronca política, porque él quedaría fuera, quedarían dos corcholatas, más las corcholatitas. Los mercados, ¿cómo reaccionarían ante esto? Acuérdense cómo reaccionaron los mercados cuando mataron a un candidato presidencial en 1994, que era Luis Donaldo Colosio. No era ni presidente, se desplomaron los mercados. O sea, son palabras mayores. Por eso el buen manejo de una situación de estas, Guillermo, es fundamental para no generar estas crisis. Y eso es lo que vimos precisamente, que derivado del descontrol, el vocero en otro lado, sin comunicación directa con algún subalterno que sí haya acompañado al presidente, para dar versiones oportunas, rápidas, consistentes, el parte médico, explicar que se estaba haciendo un traslado del presidente a la Ciudad de México para tener una mejor atención. Vamos,
ocultar eso no tiene ningún sentido y sí dio pie a toda esta ola, que ahí sí yo coincido con el secretario de Gobernación, hay mucha mala fe, estos malquerientes, claro. Sí, pero pues también no les des margen, no les des oportunidad de que lo hagan. Pero sí, también... los malquerientes están con el hacha, sí. Con el hacha, la espada desenvainada, sí. No darles la oportunidad, porque así ponen el cuellito ahí para que se los mochen. Pero también hay que tomar en consideración que a los mexicanos siempre hemos tenido como la tradición de que el político es súper poderoso. No solo el candidato, sino el político. Entonces, aceptar que el político esté enfermo, que tiene COVID, que está mal del corazón, es algo que a la gente no le gusta. Entonces, eso sumado a un mal control de crisis, pues evidentemente el equipo del presidente dice, no podemos decir que está enfermo, lo decimos mal, y eso pues genera un caos contraproducente para la credibilidad del gobierno. Nos quedan 20 segundos, Guillermo, para terminar. Pues básicamente eso, Eduardo. Un muy mal manejo de control de crisis de parte de la vocería, de parte del gobierno, que fue la que provocó pues todos estos, estas falsas noticias, ¿no? Sí, lo que menos queremos son especulaciones de este tipo. Mensajes.